se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del municipio de Madera correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Y por ende se determina que las observaciones detectadas en el informe técnico de resultados del ente fiscalizable denominado municipio de Madera por el ejercicio fiscal 2016 pueden generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal. Artículo segundo, por tanto, en los términos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 ter de la Constitución Local, se ordena a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para que sin dilación alguna inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos respectivos.